Hola putillos, bienvenidos a Jumbo Verde. Iba a decir rojo, me he visto todo el fondo tan rojo, digo, pues será rojo, yo qué sé. Bienvenidos a Jumbo Verde, vamos a seguir con el dude del débil un poquito. Hasta que aparezcan los putazos. 61% completado. Y nada, vamos a empezar tirando de pista. Aquí sacamos un demonio seguro. Cthulhu y el agua. Uy. Eso yo solo podemos tirar de Cthulhu, así que. La ira. El budismo llama mácula del espíritu a la cólera. El maniqueísmo raíz del árbol de la muerte. Lo sé. ¿Y de qué me sirve? Pues de nada, hombre. Vale, un segundo. Vale, ok. Pecados capitales, ¿los tenemos de todos? No. Sí. Sí, 7 pecados capitales desbloqueados. Me falta una última cosa. Que a saber qué sea. Internet, la armadura. Será con guerrero y. Guerrero y pene. Y hierro o alguna cosa de esas. A ver. ¿Dónde tenemos nosotros al guerrero? No sé si es el guerrero aquí. Sí. Vale, aquí tenemos el guerrero. Guerrero y metal. La armadura. Ares, el de fuerza suprema, conductor de carro, el de dorado casco, el de corazón valiente, portador de escudo, salvador de ciudades, de armadura de bronce, himno homérico Ares. Las armas. Las armas las tenemos para crear desde, vamos, desde el principio del juego y no sé cómo coño crearlas. Guerrero y armadura no combina. Guerrero y guerra, nada. No sé cómo hacer las armas, eh. Algo aquí combina. Será para internet. ¿Cielo y onda de radio? No. Think. Piensa tú, no te jode. Ordenador y vida. Inteligencia artificial, vale, pues ya teníamos. Esa no es la que queremos nosotros. ¿Con el robot? Electricidad y cosas. No sé si lo que probó. ¿Cómo ha puesto la IA por medio? O sea, la IA no la teníamos. No, la IA no la teníamos, ¿verdad? Vale, la magia. Juegos de azar, el comunismo. Ateísmo, asesinato, caos, democracia. Campo de fuerza. Cyborg, esto será con. ¿Dónde estamos? IA y humano, ¿no? Me imagino. Vaya por Dios. Vamos a pista y ya está, porque. Es que si nos pone humano esto, ¿con qué es entonces? ¿Con guerrero? Para algo de aquí combina. Lo último fue la ira, lo último que conseguimos, así que vamos a probar la ira con
Ira y envidia. Asesinato. Tiene lógica. Crono. ¿Cómo hago yo? El lobo. ¿El lobo por qué me aparece ahora? ¿Con asesinato? Ira y animal, el lobo. Vale. El tanque. Hostia. O sea, con un coche y algo más. Creo. No sé. Coche y armadura. Tiene lógica, ¿no? Vale. Así sí, fluidito. Tanque no tiene combinaciones. Sacrificio. Vale, aquí combina. Vale. Es que me falta, no sé cómo coño crearlas. Pensaba que así podría crear el caos, pero no. No tiene pinta. Va a tener que esperar y hacer otra pista de esas. ¿Qué más teníamos? El cuervo. El cuervo será con el... con el... el palomo. Y el cadáver, quizás. Le había encontrado su lógica. Es que el cibor. Hombre y mecanismo. Sí, lo teníamos. ¿Y la magia? ¿Será con el mago y energía? Creo que el mago con todos los elementos ya lo probamos. Pero con las cosas estas no. ¿Con oración quizás? Joder. ¿Cómo podemos hacer la magia?
Todo tiene mucho sentido. Mago y mago. No sé, macho. Vamos a ver. ¿Este es para el ghoul? ¿Algún demonio? Demonio y palomo, el cuervo. Hostia. No voy a hacer tallón ni en la vida, vamos. Los juegos de azar creo que ya los probamos un montón de veces. No era con avaricia y dinero. Con dinero y casa tampoco haces la sala de apuestas. No sé cómo coño se consigue esto. No tengo más pista, tiramos otra, pero. No sé, intentar sacar cosas por mí. No ya tirando todo de pista. Vale, tenemos otra pista. Algo aquí combina. ¿Será con la secta, quizás? Pecado y muerte, asesinato. Pero esa realmente ya la teníamos. Así que vamos a seguir probando cosas, porque esa ya la teníamos. No creo que nos esté marcando esa. El puto virus. Vale. Sacrificio. Demonio y sangre, quizás. ¿Asesinato y sangre? O sea, ¿hay demonio? Y hay demonio, hemos sacado a Crono. Vale. Nos falta solo un demonio. Creo que debería seguir tirando. A ver, ¿dónde está esto? Demonio y lujuria, la súcubo. Creo que ya la teníamos. A ver. Demonio y avaricia. Amón. Lo tenemos también. Joder, macho, los tenemos todos ya.
Demonio y Orgullo. Astaroth. ¿Pasa? ¿Los tiramos todos? ¿En serio? Demonio y Gula. El Subnigurat. Vale. Libera demonios apenas oscuro poder. Logro conseguido, ya tenemos todos los demonios. Cthulhu sigue teniendo una combinación. Ya veremos el qué. A ver si de aquí sacamos el ghoul ese, macho. Saco el demonio también. Bueno, el fantasma no tiene combinaciones. ¿Con demonio? Demonio y energía en la magia. Puta madre, macho. Casi lo acierto, ¿sabes? Campo de fuerza. El caos. Pergamino. Eso sea magia y conocimiento. Magia libro. ¿Dónde se me ha quedado la magia? ¿Aquí? Vale. Uy, ¿en serio? ¿Conocimiento? Ay, no, magia, ¿dónde está la magia? Macho, ¿dónde está la magia? Mierda. A ver, aquí está, magia. Magia libro. Magia libro que hemos creado el Grimonio, no lo que yo quería. Así que magia y conocimiento. El hechizo, vale. Algo aquí combina. Ordenador y ordenador. Internet, anda. Cago en la puta. Vale. Ahora tenemos la bruja, pero no sé cómo crear la bruja. A partir del cuervo, quizás. La sucubo no está permitida, ¿no? O sea, está... Unicornio. Vale, eso será con animal y magia, imagino. Vale. El comunismo, el ghoul, la poción. Magia y vida. Pegaso. No está en un solo unicornio. Aquí, ¿no? Awkwardly weird. No es con el aire. Ah, vale, pues será con el palomo. Vale. Algo aquí combina. Será con internet. Internet y vida. El ciberespacio.
A seguir probando cosas con internet. Not in this eternity. Bloody movement. Internet y hacker, el virus. Otra forma de llegar ahí. Internet y veneno y sale Twitter. Internet y dinero y sale YouTube. Uy. Internet y censurado y sale dinero. Bueno, falta la democracia. ¡Huevo! ¡Hostia, huevo! Que hemos creado algo para que salga huevo ahora. De último, no sé con qué coño puedo crear el huevo. O simplemente lo puedo desbloquear ahora porque sí, no porque antes. O sea, porque le he dado la gana ahora. Huevo ahora porque sí. Aquí es el sacrificio. ¿No? Hola. ¿Con piel? No, no, no creo, ¿no? Piel y magia. Pergamino. Caos, Tiburgol, la poción me sale nueva. No tenía yo ese pergamino. ¿Era aquí? Claro, es que tampoco voy a sacar un pergamino la poción. Voy a probar con pergamino y vida o cosas así. Juego mucho, o sea, así. Cibor antes he probado un montón de cosas y no sé cómo coño hacerlo. O sea, ¿por qué en vez de lo que había probado antes de humano era con el zombie? Está inteligencia artificial aquí, ¿no? It's not right. Antes ya lo probé con el hombre y con todo esto, para hacer la IA. Con el humano. Incluso con el cadáver este que hay aquí arriba. Pero ninguno de estos es. Ah, que no me sale el chat. What? No me iba el chat. No, igualmente. He pillado no, nada que no hay ni Dios, así que. Político y político, la democracia. Tenía sentido. La poción. Las cosas que quedan no sé cómo coño crearlas.
caos. Carpe brains. ¿El juego es azar? No tiene nada que ver con la avaricia ni con envidia, tiene que ser con la avaricia. No sé qué nos conoce Galicia. Bueno. Algo aquí combina. Ah, ¿será cyborg? ¿Armadura con qué? Campo de fuerza, sí. Hostia, esto hará cosas nuevas. El huevo, la bruja, sable de luz. La próxima me falta el arma, ¿verdad? No tengo arma. Vale. Todo lo mismo, macho. Vale, la bruja será con oscuridad y magia. ¿Mujer y magia? Vale. Las armas que nunca consigo, ¿cómo coño hacerlas? El Gulke tampoco, no sé con qué bicho de esto será. Tiene que ser con bicho de esto, seguro. Pero ¿con qué más? No creo que sea. Bueno, seguiremos probando después. El petróleo así tenía todo el puto sentido. Es el oro negro. Aquí tenemos ya todos los grupos desbloqueados.
Y nos falta simplemente ir combinando mierdas. El sacrificio, el cyborg, el caos, ghoul. El problema es que dinamita, napalm. Vale, tengo cosas nuevas. Campo de fuerza. Y... Petróleo, ¿dónde lo tengo? El napalm. A ver. It's time to read Necronomicon. Did you make a deal with the me? Vale. Algo de aquí combina. La magia lo combina con todo, ¿no? Pues no. Magia y piedra, huevo. Tío, que en su momento ya lo combiné y todo. Huevo y gusano a la serpiente. Voy animal nada, voy palomo, voy rata, voy serpiente. Vale. Tenemos un nuevo bicho, la serpiente. La hidra. El dragón. Huevo y fuego. Huevo y magia, quizás. Expedite your thinking. Hell of an idea. Vale. El cyborg, sacrificio, arma. Son las de siempre, que no sé cómo voy a hacerlas. La dinamita. Vale. Algo aquí combina. Dinamita con algo, porque lo acabo de crear. Dinamita y metal, la bomba. El bombardero, vale, con la bomba. Y el avioncito ese que tenemos. El misil. Será con avión. Y bomba, ¿no? Oh, bother. He hecho misil, arma química. No.
con Vegas venenoso. Están fluyendo ya las cosas. Mina. Bomba de tierra. La mina. Armagedón. O sea, infierno y bomba, a lo mejor. Esta va a ser más selecta. A ver con qué coño lo quieren. Demonio bomba. Nah, todo esto nada. La arma biológica. Teníamos la bomba. Y aquí ahora que ponemos. Gusano no, ¿dónde está el otro? La bacteria. Ah, mierda. La espora. Vale. Tenemos aquí combina también. Ah, vale. Después esto es para el misil. Vale. Bomba atómica. Misil con... ¿con qué? Where did you think that up? Si lo teníamos, eso no sirve para nada. A ver, voy a ponerme el misil. ¿Dónde está el misil? Cago en la puta. He perdido el misil. ¿Dónde está el misil, tío? Que lo he perdido. Vale. Not right. Pensé que era con energía, pero no. Entonces ya lo teníamos probado. Vale, no era con MBC, será con bomba, ¿verdad? Si era la bomba atómica. Vale, algo aquí combina. Delve deeper. Hoping I didn't see that. Maquímica y esto y guerra. Vamos a sacar el Armagedón. Si creas Armagedón, pues ya lo he creado tú. Sacrificio de comunismo, bomba de vacío. Vacío sí que teníamos, ¿no? Lo que no sé dónde. Pero el vacío lo teníamos. Vamos a buscar la bomba. Bomba de vacío. ¿Dónde voy a seguir? Las viejas. Y la bomba atómica.
Vale. Come on. The devil's in the details. Vale. Even for me. Pero eso no es lo que queríamos. O sea que en teoría hay algo que podemos combinar. You think so? En teoría están Molly, hombre lobo. Dos hombres lobos. Sí, tampoco había mucha discusión. No sé, creo que lo aprobaron todo. Pues llego también, sexo, comida con todo. A ver. No. ¿Será con el cadáver? La piel, que diría que también la ha probado. No. Solo a sucubo. Cadáver y zombie. Yes. El ghoul. Diría que eso ya lo había probado. En fin. El cyborg, comunismo, caos, poción. Las que me quedan no tengo ni puta idea. Son las de siempre ahora. No sé con qué se crea el arma. No sé qué se puede hacer con mecanismo y guerra, por ejemplo. O mecanismo de muerte. Mecanismo guerra. No sé cómo coño hacerlo. Vale, bueno, me ven. ¿Qué más se hace con esto? ¿Con asesinato y algo más? Vale, sacrificio. Pero el arma. Ahora están ya las que me faltan, que son las que no sé cómo nos hacen. A ver cómo creo el arma. Porque he llegado hasta bombas de la hostia. Pero el arma como tal. Lo que más lógica tiene es que sea a partir de mecanismo. Eso que le encuentro más lógica de lo que tengo, pero... Nada con metal tampoco.
Sí, como coño crear un puto arma. Tiene que ser bien sencillo. Árbol y metal. Si fuera madera como tal. Vamos a ver la pista. Ah, me la ha cancelado. A ver si cago aquí combine. De hecho, con muerte y ejército. No. Vamos a probar con cosas de estas, pero no sé si realmente. Pero parece que me haya cancelado y me haya llevado a otra cosa. Vale, sí, para el comunismo. Poción y caos. Arma cyborg. No me gusta. Vaya tela. Es que tampoco sé cómo coño crear el cyborg, tío. Virus y humano, enfermedades, vale. El caos. ¿Podría ser orden y oscuridad? Oscuridad y guerra, quizás. No tengo ni puta idea, Oscuridad en la tierra, oscuridad en energía. Parece que con oscuridad nada. ¿Con muerte? Muerte y fuego, el infierno, vale, pero eso no me sirve para nada, si ya lo teníamos. ¿Y la otra dónde estaba? ¿Dónde se acaba la otra que tenía? Vale. Sufrimiento tierra. El infierno de la tierra. Es que tendría sentido, pero magia creo que ya combiné con todo en su momento y ya no tiene más combinaciones. Magia igual a poción. Pues si yo juraría que ya hice combinaciones con eso. En fin. El arma, caos, juegas azar. Y el cyborg. Ya es lo de siempre ya. Hasta que salgamos de esas y esas nos lleven a crear otras cosas. Para rematar el jueguecillo. Ya hay hombre, el guerrero. Vale, pues ya lo teníamos.
Así que eso no me sirve de nada. Un jurista diría que ya lo hice todo. Pues que ahora me dice que hay algo de aquí. Si no me he equivocado. ¿Los juegos de azar? Ah, veremos. Los putos juegos de azar. Yo diría que sí, ya lo probé, macho. Cyborg, Chaos y el arma. No va a salir nada nuevo. No va a salir nada nuevo. No sé cómo hacerlo. Lo bueno es que he tardado tanto con lo otro que voy a tener la pista ya. ¿Cómo hacer aquí? El cyborg, arma y qué más. Delve deeper. Con el libro ya que lo probé. Ya un momento ya no sé si lo que has probado y lo que no. Vas con guerra. ¿Guerra y qué? Vale. Claro, ya lo tengo. Terrorismo. Con caos y guerrero. Hombre y caos, el mutante. Don't even think it. Orden y caos. Vacío. Hostia, bueno, no me esperaba. Esperaba el terrorismo así. No es con caos, así. Caos y sufrimiento. La epidemia. Y entonces, ¿cómo creamos nosotros lo otro? El terrorismo. Big fail. Si no es con el ejército, caos y guerra. El arma no sé qué hacerlo, el cyborg tampoco. Y de momento no tenemos nada nuevo. Vale. Yo creo que es con la IA. Y con hombre, o. Es que no me deja. ¿Qué nos hace así el cyborg? Y con el cadáver o algo, pero es que no, ni siquiera. No puedo.
No sé cómo coño hacerlo. Un segundo mientras se recarga la pista. Vale. ¿El cibo se hace de aquí? ¿Será hombre y metal? O sea, tiene todo el puto sentido. No sé cómo no he caído antes en eso. Humano y esto, el arma. Vale. Y... arma y hombre. Sangre. Arma de inteligencia artificial, quizás. Arma de robot. No está nada de nada. ¿Dónde crees que eso? Plasma Gun. Vale. Con campo de fuerza y arma, ¿no? No, con el plasma. Según si tenemos plasma, ¿no? Energía. ¿Tenemos plasma nosotros? Sí, ¿no? Sí. El BFG 9000. ¿Y esto qué pedazo de cacharro es? No se hace a partir del plasma gun. Así que será arma con vete a saber qué, ¿sabes? Arma con... Vale, hemos creado el cañón. Es que ahora con arma saldrán un montón de mierdas. A lo mejor no tantas. Vamos a probar arma con todo. Se ha cargado ya la pista. Arma con fuego, lanzallamas. Y... con armadura, con guerrero, con misil. El bazooka. Y con la pólvora, la pistola, ¿no? Arma de fuego. Vale. Aquí hemos cogido carrerilla, menos mal. Me faltaría muy poquitas. Aquí ya, esto sí que no creo que tenga combinaciones. Arma de guerra. Nah, esto no. Esto podría haber sido el taser. Vale. ¿Arma y magia? La varita mágica. Vale, hemos creado un montón de cosas con la arma. Vamos a aparcarla un poco y coger una pista. De aquí sale algo. Me atrevería a decir que es con el cañón. Y seguramente me atreva a decirlo mal. No me esperaría, no me esperaba que saliera un helicóptero así. Pero bueno, voy a seguir probando cosas con el cañón. Vale. Y ahora vamos a seguir probando cosas con el crucero. Y con el avión. Con el avión antes no se podía, no podíamos hacer nada. Ahora está en blanco otra vez. Que tiene combinaciones. Vale. Arma y cañón. Arma y avión. Arma y crucero, nada. Vale. Desintegrador. Campo de fuerza y muerte. O yo qué sé, y caos. O... desintegrador. ¿Cómo coño creo yo eso? ¿Cómo creo yo el desintegrador?
Gesundheit. Ixnay. You made what? El soldado. La Desert Eagle. Armas de fuego y ave. Mi cabeza sonaba bien. Vale. Sé que con esto hacía una escopeta o algo, pero no. Va a ser que no. Algo que combina. La AK-47. Esto ha sido con... ¿Dónde estaba esa? ¿Para la magia? Aquí, ¿no? Sí. Magia y misil, magia y pólvora, magia y armadura, magia y guerrero... Nada, todo esto no se veía nada. A ver, si lo pongo al soldado. La nave espacial. Vale, este ya puedo hacerlo con esto y claro, la acción no sé dónde coño tengo. ¿Dónde coño estaba? Vale, vacío y avión. Bueno, vamos a coger la pista y a ver. Negative. Claro, con el soldado antes no lo teníamos. Sudor y bomba. Y la granada. Piraña. Pez con sangre. Tendría lógica, sí. Pez con alma. Nos faltan 10 solo, venga. Submarino. Y nosotros teníamos ya el crucero. Así que, ¿cómo lo podemos hacer para que esté bajo... bajo polla? Hemos creado una nave espacial sin querer. Así que ni tan mal. El crucero con armas de fuego, con misiles, con esto. Este abro, Tengo mucho que hacer las combinaciones.
¿Crucero con el pez? Can't top that. Vale. Tengo una nave espacial ahora con el campo de fuerza. Algo aquí combina. Con la bacteria y el arma. Vale, pero sí ya lo teníamos. No sé qué cosa tenemos para crear. Voy a probarlo todo, pero... Si tuviera idea de hacia qué me estoy encaminando, pues tendría... Voy a intentar probar con otra cosa primero. Pero no tengo ni puta idea de qué estoy buscando. Material lo probamos todo. Con semillas dudo mucho que salga nada, ¿no? Así que tiene combinaciones, pero serán repetidas. Hay muchas combinaciones, muchas cosas que tienen muchas formas de llegar hasta ella. Con las poradillas ya lo probamos todo, ¿no? Joder, macho. Se va a cargar la pista antes de que la complete esta. Tabaco. Epic fail. Oh. Barra afilada. Madre mía. Vale, algo aquí combina. Y si hay algún cohete o nave que tuviéramos por ahí para hacer. La ciudad ahora vuelve a tener combinación. Omni no tiene, vamos a probar el virus con cosas. El láser. El vacío. Vacío soldado. Los marines espaciales. Vaya flipados de los Warhammer. Y si creo rayo de la muerte. Vale. Nave espacial con... dictadura. O sea, con la propia muerte en sí. Think. Think. O sea, nada, con la nave espacial. Vale, ¿qué podemos estar buscando aquí? Ni puta idea. Vale, con herramientas y el demonio sale algo. Vale. Ixnay. Es algo con la muerte. ¿No? Qué raro. No.
Con infierno y arma, quizás. Vale, no era lo que yo quería, pero... Claro, es que tenía ahí otra opción. Vamos a probar el arma con todo. Que parece que renta. Me he pecado la ira, esto no... Vale. Y a ver. A ver. ¿Dónde están las cosas del espacio aquí? Epic fail. Rayo de la muerte, desintegrador. Y la estrella de la muerte. Vale. Estrella de la muerte. ¿Cómo creo yo eso? ¿Con muerte y vacío o algo de eso? ¿Y el rayo es integrador? ¿Con el láser? It won't work. A ver. Arma de fuego y láser. Con misil, con pólvora. Es que no combina con una puta mierda, macho. Esto no combina con nada. Hola, la estrella de la muerte, el rayo desintegrador. Y... creo que ya. Ñam, ñam. Un chicle. La estrella de la muerte he buscado con vacío, con muerte, con cohetes, con... cosas así. Vamos a ver la pista, aquí sale algo. Vale, el rayo de la muerte se va con la onda de radio. Puede ser, ¿no? Sí, la de Star Wars. Por ejemplo. Ah, y el Cyborg también. Robot. Yo diría que esta combinación la he hecho ya como 200 veces. Pero bueno. Vale, nos falta de rayo de la muerte, desintegrador y estrella de la muerte. ¿Las ondas de radio y arma, quizás? No. Nope. Faltan muy pocas cosas. No, de hecho nos faltan eso, esas tres. Esas tres armas y el... o sea, dos armas y la estrella de la muerte. Solo aquí. Con esta nave espacial y el vacío... Es que creo que lo probaría con todo.
Sí, robot y humano sí que lo probé. Inteligencia artificial y humano, y hombre, mujer, todo eso lo probé. Y no sé, o se me pasaría esa o... Vale. Sí, ya tenía. Rayos integrador, podría ser con... Es que arma y láser ya está. Con vacío. No lo he probado antes, yo diría que sí. Me está timando esto. Me está timando. Vaya falta. La estrella de la muerte, el rayo de la muerte. Y no tiene nada que ver muerte con la antena de radio, ¿verdad? Ni con arma, creo. Voy a probar con más cosas, pero... ¿O tenía radiación yo? ¿Tenía alguna de radiación? Láser, sí, pero no, no sirve. Láser. Sí, pero ya he visto que no. No se puede hacer nada con ella. Láser y... De muerte, no, de caos. Es que la serie de arma ya la probé. Ahora ya no tiene pérdida porque vamos a coger la pista en nada y luego va a ser otra pista más y ya lo tenemos, pero prefería sacarlos por yo mismo, amigo mismo. Plasma en algo de esto. No, vamos a ver. Vale. Es con la ciudad. Y la nave espacial. No, no sé, no sé cómo. No he pensado en eso. Vale. Y algo, la estrella de muerte, podemos hacer algo. O sea, tiene combinaciones. Imagino que será para conseguir otras cosas, pero. El rayo de la muerte la será con. Con arma ya he visto que no. Con la no tampoco. Noticia tampoco. Internet. Guerra tampoco. Energía. Puto rayo de la muerte, ¿eh? Y a lo mejor no se combina con la estrella, o sea, estoy aquí haciendo asesinato y estrella de la muerte. Seguramente también hayan varias formas de conseguirlo, pero no acaba de salir. Esto ya te ofusca cuando llevas tantas combinaciones. Prueba el láser con todo. No tiene por qué ser con láser, vamos. ¿Con arma y alienígena, quizás?
Vale. Pues esto ya estaría completado. Pero ahora sí que es verdad que faltaría hacer los minijuegos. No sé qué me voy a encontrar aquí. Pero los putos han tardado un poco porque no han dado señales de vida, así que puedo seguir jugando un poquito y ya llegarán. Vale, vamos a probar el modo este de la batalla de los demonios. Consigue demonios de fuerzas diversas y utilízalos en la batalla contra otros demonios. Consigue victoria y gana de recompensas. Para bloquear nuevos demonios, encuéntralos en el juego principal o usa las llaves. Vale, o sea, demonios tengo a todos conseguidos en el otro modo. La batalla será muy pronto. Mezcla elementos para crear poderosos hechizos y ayuda a tu demonio a derrotar a tu oponente. Los hechizos cuestan maná. Vale. Se han sacado aquí un minijuego del orto. Fuego y tierra ahí, lava. Toma ataque de lava, puto. Vaya mierda de minijuegos han sacado del orto, tú. Manda una llave. Es para seguir avanzando, ¿no? O sea, bueno. Es que imagino que hasta tendrás aquí un logro o sea, alguna cosa con esto. Va, liberar cuesta 5. O sea, yo tengo todos los demonios aquí, pero los tengo que liberar con llaves. Madre mía. Si cuesta esto, ¿no? Quedamos con Val, desde luego. Tiene más salud que yo, aunque yo tengo más mana. Pero no veo que pueda hacer otra cosa mientras, o sea... De buena combinación, están una hora pegándose y ya está. Imagino que luego saldrán más elementos o algo. Si no, ya me dirás tú qué sentido tiene esto. Ah, con eso los tunea. Oye, y tierra es una chetada, ¿no? Puedo repetir elementos, ¿no? Imagino, porque ya no quedan más. Sí, ya me dirás tú la tontería. Simplemente estar aquí haciendo combinaciones random y ya está. Ah, no tengo maná. Vale, pues que se sigan pegando y ya está. Pero no sé cuánto cuestan de maná. Será 10, ¿no? Obviamente va a morir ya. ¡Ah, que ahora va el otro! Hostia, pero está amarranada. Con 10 de maná tampoco me llega. ¿Y el sentido de este minijuego? Y la gracia, sobre todo. ¿Puedo establecer su salud? O sea, tengo que esperar un minuto 32. ¿Este minijuego? ¿De dónde se han sacado esta mierda? Madre mía, loco. Vamos a ver misiones y puzzles. Un rayo de luz en el reino de la oscuridad. Ayuda al ángel a entrar en la fiesta infernal. Estas son misiones cortitas con muy pocas combinaciones. Está claro que no van a dejar entrar a un ángel. Vale, para conseguir que acceda a la fiesta tendrás que disfrazar al ángel de modo que nadie lo reconozca. Vale. Suele ser muy básico todo aquí, o sea que... Hombre y mujer, nada. Muy pocas combinaciones, así que... Me gusta. Me gusta. Tenemos la bruja y la magia. Bruja y hombre, bruja y mujer. Mago y hombre. Vale, nada. Ácido y hombre. Fantasma y espectro. Vale.
Agua de bruja, el sombrero de bruja. Es para crear ya los disfraces. Vale. Vamos a ver con hombre todo lo que podemos crear. Creo que nada de momento. Vale. Con los elementos. No sé si agua y agua, aire y aire, fuego y fuego. No está nada. Vale. Globo fantasmal. You've got to be kidding. Vale. Tenemos el ácido. Y el árbol que no tiene combinaciones. No tiene una pista. Algo aquí combina, tío. Pues ya he probado todas estas mierdas antes. Creo que me he troleado, me troleo yo solo. Metal y hombre. Tenemos el arma. Vale. Tenemos un montón de cosas ya. Vale. El árbol sigue sin combinaciones. Arma y agua, arma y aire, arma y fuego. Arma y metal. Nada, pues nada. Con el ácido, hacemos algo. Veneno. Gas venenoso. Vale. ¿Qué más tenemos? Si hace venenos al hombre, lo mataremos. El comodín. Vale. Vamos a poner también el veneno. No. Vampiro. Vale. Con el vampiro y el hombre, lo mataremos seguramente. Y la mujer, nada. Vale. Dudo mucho que el vampiro y los elementos combinen, pero... Pues mira. Va a hacer el murciélago, ¿qué te parece? Vale. Va a ser con el hombre, ¿verdad? Mujer y piedra, los instrumentos. Exactamente lo mismo. El rayo de la muerte. ¿Ya estamos con eso? Como lo hicimos antes. Ya no lo recuerdo, madre mía. Yo sí hace nada. Que creo que antes no tenía nada que ver, creo, igual que ahora, ¿verdad? Que no tenemos las mismas cosas, tenemos muchas más cosas. Eso se me ha quedado de antes. Eso me lo ha quedado de antes, seguro. Vale, alas de murciélago, imagino. Así que eso será con murciélago quizás y aire. Tres instrumentos para quitárselas. Vale, tenemos tres disfraces. Colmillos de vampiro. Vale, vamos a probar más de lo mismo. Los bichos y los instrumentos. Vale. Calavera. Tenemos el esqueleto y los instrumentos. Vale. La manzana. Teníamos árbol y teníamos
Tierra, agua, aire, fuego, tal. Y ve. Manzana, palo, madera. Esto que es tanta historia aquí. Vale. Ixnay. ¿Has probado el hombre con estas cosas? ¿La manzana y la mujer? No. Yummy. Va con lo siniestro. El arable. Tierra y herramientas. La caja. Antorcha. Tenemos el palito este. La caja sorpresa. Esto con comodín. Calavera espantosa. Calavera con antorcha. Semillas. Está yendo esto fluido. Semillas ya lo tengo, dame otra cosa. El trigo. Semillas y arable. La arena. Cachuflao. Vale. La masa. Cogemos ahora la harina. Con el agua y se hace masa, claro. Tanto espeluznante. La masa y qué. Not right. Con el fuego. Un rayo de luz en el reino de oscuridad. Enhorabuena, gracias a ti han dejado entrar al ángel de la fiesta de Halloween. Es posible que él no se lo pase bien, precisamente. Vale. ¿Y qué más tenemos por aquí? Vale. Ok. Pues nada, este está completado, ¿verdad? Sí, está completado. Faltan estas dos. Y nada, vamos al disfraz de la bruja. A ver, son todas estas misiones, ¿verdad? Lo que queda. Sí. Esto no hacemos en nada. Disfraz de la bruja. Energía, energía. Falta muy poquito ahorita. Jugar mientras un aram o lo que sea. Yo acabo esto en nada. Me faltan nada, dos misiones cortas. Y ya está. Vale, tenemos la muerte. Muerte y animal. El cerbero. ¿Cómo? No tienes los suficientes elementos para la reacción. Me falta luego algo. Hay dos mujeres. Si prisa no tengo, no, sí, ya, me imagino. Total para ir al LOL. Vale,
Me han desaparecido cosas, me ha desaparecido el hombre. Se me ha quedado solo sexo. Sexo y pecado. Vale, tenemos la ira. Vale. Tenemos sexo. Y... es que va... es que no entiendo esto. O sea, va desapareciendo elementos. El puzzle no tiene solución desde este estado. Esas las últimas reacciones o vuelve a empezar de cero. Hostia. Pero qué rayada es este modo, tío. ¿Cómo no puedo volver a empezar? Ah, pero es porque he matado al hombre. Vale, no tengo que matar al hombre. O si lo mato, voy yo, que sé. Claro, es que ya me quedo sin elementos de estos. Pero eso es 0%, vale. No, pero... aquí está empezado ya. Si tengo que encontrar el sombrero de bruja, tengo que tirar para atrás. Claro, que este no es la mecánica del juego original. Lo que tengo que tener cuidado con no matar a nadie, hombre y mujer. Hemos quedado vida y sexo. El caso es no matar cosas, ¿sabes? Que te quedes sin elementos. Aunque en teoría, conforme gastas uno, se elimina igual. Arma y animal habrá que hacerlo para coger el. Ah, esperaba que me diera piel o algo. Y la bruja al final se hace con mujer y... es un puzzle al revés. Ya. Sí. Te dan todas las cosas que tienes que buscarte toda la vida. Por ahora malas, si veo qué tal lo dejo. Si veo que se me complica mucho. Me esperaba que era el de simplemente de combinar y buscar cosas, pero sí. Vale. Comida y sexo, ¿combinan? No, obviamente. Oscuridad y pecado. A ver. Comida de pecado, la gula, pero todo esto son cosas que no me sirven para nada realmente. Hay que buscar el orden de cosas que me sirvan. Sí, crea cosas que luego no van a servir para nada. Que lo he llevado ya a la mierda. Y no tengo ya ni combinaciones. Vale. Lo voy a dejar y ya está. Estoy ya muy saturado del doodle. Como para encima hacerme un puzzle ahora. Ya lo veremos tranquilamente. Porque a ver, yo imagino que mujer y mujer y magia, energía habrá que hacer. Primero habrá que buscar magia. Para la magia. ¿Era con magia? No, oscuridad y mujer hacía la bruja. Uy, si antes la he hecho así. En otro modo. Con ocho polos. En fin, bueno, vamos a dejar ya y vamos a la mierda que queréis jugar. Chapo esto y ahora veremos otro directo para eso, para jugar a aquella mierda. Así que hasta ahorita.